Has nombrado El pájaro loco, era mi serie favorita. ¿Has traído mi calendario porno? Está aquí mismo. Es sorprendente la de gente que se hace calendarios de este tipo. ¿Sabes lo que era tu madre antes de ser dependienta? Hasta hoy eso había sido alto secreto. Ahora tendré que matarte. Oh, vaya. Va a tener que matarme. Cuando ella murió, sentí como si un cacho de mí se fuera con ella. Eso fue porque se agarró a tu oreja antes de caer por el teleférico. No es tan gracioso. Por culpa de ello perdí la audición. En oreja. Es curioso, me pregunto para qué querría tu madre tres audiciones. Al menos mi madre no es como la tuya, que tu madre es blanca y tú eres negro. Eso es porque mi madre es muy vieja y la gente era en blanco y negro. Y además, solamente soy negro en la cabeza, de cuello para abajo soy blanco. Dicen los médicos que es el lunar más grande que existe. Hola, Anderson. Hoy es 25 de marzo y hoy es tu cumpleaños. Hoy cumples 40 tacos ya, 40 años. Hoy entras en la cuarentena. Y cosas del destino, ironías del momento, tú entras en la cuarentena y todos los españoles estamos ahora mismo en cuarentena. Desde el cielo estarás mirando lo que está pasando en todo el mundo. Y bueno, yo sé que al final todo saldrá bien y que tú pondrás tu granito de arena para que todos salgamos bien de esta. Así que solo quería decirte que feliz cumpleaños, que no nos olvidamos de ti y que bueno, que felicidades, que no sé, con 40 años, ¿qué estarías haciendo? ¿Tendrías ya hijos y todo? No sé. Así que feliz cumpleaños y gracias por mantener a esta familia unida. Eres el nexo de unión. Te seguimos recordando y que tengas un muy buen día y feliz cumpleaños, hermano. Que pases un día espléndido. Bueno, pues comenzamos el día hoy con el recuerdo del cumpleaños de mi hermano Nelson, que en paz descanse. Hoy es tu día, pero la vida continúa y los problemas en España los seguimos teniendo igual. Estoy leyendo que España suma ya 3.434 muertos. Y en un solo día, o sea, ayer 738, ya supera en víctimas a China. Los números de hoy, a la 1 y 53 de la tarde, son 47.610 casos diagnosticados en España y 3.434 muertos. Madrid sigue a la cabeza de casos diagnosticados, 14.597 y 1.825 muertos, mientras que Cataluña se sube a 9.937 casos diagnosticados y 516 muertos. Esto no para. Se han curado 5.367, esa es la única buena noticia, pero a pesar del confinamiento, sí, siguen creciendo los números. Ya hemos superado a China. Al loro esta noticia que es importante. Noticia de las 12:53. Fomento permite ir dos en un coche durante la crisis del coronavirus. El Ministerio de Fomento permite a partir de hoy que dos personas compartan un mismo vehículo tras realizar un cambio normativo que hasta ahora lo impedía, con el fin de impedir la propagación de los contagios por coronavirus. ¿Han rectificado? No. A ver, yo, por ejemplo, monto en el coche y monto con mi mujer. O sea, se la voy a pegar en casa, si no se lo pego en el coche. Y otra cosa,
no pueden ir dos en un coche y si pueden ir 25 en un autobús público, no tiene coherencia. Me parece bien que lo hayan quitado. El príncipe Carlos de Gales contagiado de coronavirus. A las 11 y 20 de la mañana sale la noticia. Bueno, pues a esta hora no hay. Estos son los números, no hay noticias de relevancia. Así que nada, hoy es el cumpleaños de Nelson, así que vamos a acordarnos de él, vamos a distraernos la mente con su cumpleaños, vamos a olvidar un poco todo este confinamiento que tenemos, a distraernos. Hay que vaciar un poco la mente de todo esto negativo que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues seguimos con el día y me voy a ir ya a hacer la comida porque ya va siendo hora. Son las 2 de la tarde, prácticamente. Venga, pues un saludo. Hoy hemos querido rendirle homenaje a Nelson y hemos ido mandando vídeos para recordarle y felicitarle el cumpleaños. Y bueno, pues aquí a continuación os pongo los vídeos que hemos creado para él. Y Nelson, espero que lo disfrutes. Hola, negrito. Quería desearte un feliz cumpleaños allí en el cielo, junto a John Lennon y Groucho Marx. Decirte que no hay día que no piense en ti, que te veo en todos mis sueños, que tengo la suerte de poder verte y en uno de esos sueños te cogí y te hablé. ¿Te acuerdas lo que te dije? Te dije que te quería y te fuiste y estábamos en Pebble. Me miraste y te fuiste. Sé que estás ahí y recibo tus mensajes todos los días. Que sepas que cuido de todos los negros como tú querías y que voy a ser siempre la que tú querías. Que gracias a ti soy mejor persona. Que gracias a ti soy lo que soy y me encanta ser como soy. Y que voy a cuidar de todos ellos como tú hacías, dándonos tus consejos de niño chiquitín. Tú ayudabas a todos. Así que te quiero, necesito. Feliz cumpleaños. Besito. Hola, Nelo. Feliz cumpleaños. Solo decirte que te echo muchísimo, muchísimo de menos. Y que lo prometido es deuda. Vamos a seguir viviendo por ti y por todos nuestros compañeros. Por mí primero. Y que menos mal que dejaste que te conociéramos, aunque sea 20 años, 21 años. Por mucho tiempo que pase, nosotros vamos a seguir disfrutando de la vida y viviendo a tope, aprovechando cada momento por ti y por nuestra familia, y sabiendo que no pudiste y tal. Y que, como ves, acabé con Megas. Que menos mal que lo trajiste a casa, que si no, comería fatal. Y bueno, aquí está mi hijo Caco, que acaba de decir una cosa. Aquí mi Yeji, que es pelirrojo. Pelirrojo, buena suerte. Aquí mi Bruno, que ha salido más bueno que el pan. Es muy bonito, muy bonito. Y aquí, perro bufo rabioso Tannen. Sí, sonríe. Y bueno, como ves, me da corte hacer el vídeo, pero bueno, es lo que hay, ya sabes cómo soy. Y como ves, también te tenemos aquí presente, siempre, siempre. Te queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mucho. Hola, Titocito, feliz 40 cumpleaños. Ahora, Titocito, yo no te conozco, pero mi mamá me ha dicho que este Pluto que me gusta tanto era tuyo. ¿Y qué es eso? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, pues mira, me crece la barba y el pelo. Al final no me quedé calvo. Y nada, que te echamos de menos. Hoy en día tenemos un grupo, seguro. Hasta ese 1980. ¡Cumpleaños feliz!
Bueno, ya serían 40 años. Madre mía, ¿eh? Qué viejuno. Mamma mía, mamma mía. Bueno, pues un año más y aquí estamos todos reunidos para estar contigo y felicitarte un muy feliz cumpleaños, pequeñajo, que eres el chiquitín de la familia, ¿eh? Que eso, que no se nos olvide. Un besito muy gordo. ¡Mua! Hoy pensaré en ti un montón, tocaré muchísimas canciones tuyas con la guitarra y seguro que salgo al balcón a mirar la estrella que pasa orilla. Te quiero muchísimo, hermano. ¡Mua! Nelson, ¿qué tal estás? Feliz cumpleaños, que sé que no te gustaban mucho los cumpleaños, pero te felicito. Me alegro mucho de haber compartido pues 21 años contigo, aunque los últimos años de tu vida pues yo estaba en Irlanda y no, lamentablemente no vi tus últimos años estando bien. Sí he tenido la suerte de compartir el último mes contigo, que fue cuando vine de Irlanda para estar contigo el último mes y ese mes jamás lo olvidaré. Las noches que pasé contigo también en el hospital y toda esa cosa que, bueno, no quiero recordar ahora para no ponerme triste. ¿Sabes? Ya me he puesto un poquito triste viendo los vídeos de los demás hermanos y viendo cómo emociona, ¿no? Cómo expresamos cada uno nuestras sensaciones y es por no ponerse triste. Yo simplemente me gustaría decirte que te quiero mucho, siempre te he querido. Y me gustaría que vieses cómo. Cómo hemos crecido todos. Han pasado 20 años. Hemos crecido todos. Tienes nuevos sobrinos. Y han pasado muchas cosas. Algunos, no sé. Han pasado cosas con los padres, entre los hermanos, pero todos bien, ¿no? Todos en general bien. Es simplemente pues las cosas de la vida, ¿no? Y cosas que también probablemente te hubiesen pasado a ti si hubieses, pues obviamente, seguido entre nosotros, te hubieses peleado con tal, te hubieses hecho las paces con tal, no sé, te hubieses sacado el carnet de conducir como querías, hubieses ido a Noruega como querías también. No sé si seguirías todavía con María. Probablemente, no sé, después de 20 años, no sé, no quiero adivinar, ¿no? No quiero dar un resultado. Pero no lo sé, la vida da muchas vueltas y vete a saber dónde estarías tú ahora, si estarías en España o estarías por ahí perdido en tocando la guitarra en un concierto, en un tour por todo el mundo. No, no lo sé, no lo sé. Porque lo que sí tengo muy claro es que si hubieses hecho algo muy grande, tal y como tú llevabas tu ritmo de vida, que estaba saliendo en la tele, eras conocidillo, más o menos, porque yo tengo amigos de Irlanda a los que les enseñé tu vídeo, a ver tu cara, dicen: a ese chaval le conozco yo. Y claro, era de la serie de compañeros que te conocían. Y probablemente hubieses llegado un poquito lejos o algo si hubieses seguido adelante con la música. Lamentablemente, todo eso te hubiese llevado lejos de nosotros, lejos de Pepperland, lo cual te echaríamos mucho de menos, pero por lo menos estarías por ahí, haciendo cosas, ¿sabes? Bueno, es simplemente eso. Así que bueno, feliz cumpleaños de nuevo y el próximo año nos veremos también, supongo. Ya serán 20 años de tu marcha, así que supongo que haremos algo especial ese día. Hasta luego. Happy birthday, son. Ya sé que no te gustan los cumpleaños, como a mí. Y bueno, no sé qué andarás haciendo ahora, pero nosotros o la humanidad entera estamos viviendo, pasando por un momento bastante malo. Una epidemia a nivel global que nos obliga a estar confinados. Y bueno, existe algo que se llama Netflix, donde puedes ver muchas películas, que ayuda mucho a la gente a pasar estos días confinados. A mí lo que más me ayuda es mi propia colección de películas, como ya sabes, somos coleccionistas de pelis clásicas. Y bueno, lo pasamos lo mejor que podemos, así que nada, este mensaje es para decirte feliz cumpleaños, aunque no te mole para nada, pero nos acordamos de ti. Y si sobrevivimos a esta pandemia, quizás
tenga la suerte de poder contarte cómo hemos salido de esta. Un abrazo muy, muy grande. Que Nelson, muchas felicidades. Que no me voy a poner triste, que ya demasiado tenemos. Estás aquí siempre y aquí. Y hoy es tu día 40, que eres de mi quinta, que lo sepas. Y que te echamos de menos, que te queremos mucho, 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 que sé que nos veremos cada uno a su tiempo y que nos cuides mucho, que eres nuestro eterno joven y te tengo un regalito de cumple, ¿vale? Te he hecho un dibujo y espero que te guste. Felicidades, felicidades, que sé que estás ahí. Muchos besos. Te queremos mucho, siempre. Y pues eso, que el año que viene más. Felicidades, felicidades, mi niño. Felicidades. Loquito. Mira mi dibujo, a ver si te gusta, ¿vale? Pero que te guste. Mira, para ti, que felicidades. Felicidades, estrellita. Te quiero. ¡Mua! Felicidades, Nelson. Te quiero. Hey, men. Hoy es tu cumpleaños, ¿no? Bueno, pues es un gran día entonces para recordarte, ¿no? Y qué mejor manera que con unos tesoros que tengo por aquí. Ta-ta-ta-tan. Esto es de cuando te quedabas a dormir en mi casa cuando mis padres iban a la playa, tío. Tengo aquí una carta que te meas al leerla, ¿sabes? No sé si se podrá ver algo ahí, pero vamos, te me da de risa. Y esto es una postal que me mandaste cuando estuviste en Pamplona currando con el Timmy. También te partes. Y nada, si estuvieras por aquí, imagino que yo estaría montando alguna moto y tú estarías con tu guitarra tocando canciones de Oasis y los Beatles. Estés donde estés, que sepas que me acuerdo mucho de ti y te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Nos veremos pronto. Un abrazo, tío. Bueno, Nelson, pues qué decirte, feliz cumpleaños y bueno, que eres mi hermanito pequeño. Porque yo tenía una hermana, pero de pronto tuve 13 hermanos más, así que será siempre mi hermanito pequeño. Y siempre me acordaré cuando subías a casa para sacar a Mibi y hacerme compañía, cuando Jorge no estaba y me contabas tus historias. Se ha cerrado la puerta de golpe. ¿Eres tú? Bueno, pues nada, eso, que espero que montes una buena fiesta con mi padre, porque sabes que antes de ayer fue su cumpleaños, me imagino que os juntaréis y celebraréis el cumpleaños juntos. Así que muchos besitos a los dos y hasta pronto. Te quiero. Hola, hermanito. A ver, Nelson, este vídeo solamente para desearte feliz 40 cumpleaños, decirte que te quiero mucho, 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 que te echo mucho de menos y que, bueno, que deseo que ahí donde estés, de verdad, estés pasándolo lo mejor posible y ya nos veremos, enano. Te quiero mucho, pequeñajo. Un besito. Uy, que me comen, que quedo solamente yo por felicitarte cumpleaños. Y nada, que feliz cumpleaños, Nelson, que te quiero muchísimo. Se te echa de menos no solamente hoy, todos los días. Y nada, te tengo presente siempre en todo lo que hago. Y sé que tú también, que siempre estás un poquito pendiente de lo que necesito y siempre tengo una mano detrás en mi espalda para apoyarme cada vez que me caigo, que muchas veces, y que te quiero un montón, ¿vale? Y nada, ya nos veremos. Bueno, después de estas muestras de cariño, pues toca cerrar el vídeo porque hoy no ha habido ninguna novedad destacable. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like. Suscríbete al canal si te ha gustado, ¿vale? Y dale a la campanita si no te quieres perder ninguno de mis vídeos. Lo de siempre, vamos. Muchas gracias por verlo y hasta mañana.